La tarde de este viernes ha regresado a su casa en la ciudad de Bucaramanga el exalcalde de Barranca Bermeja, Julio César Ardila Torres, tras decisión de un juez de ejecución de penas. De nuevo en familia y poder buscar recuperar tanto un tiempo perdido, a pesar de que estamos en medio de la revisión. Ustedes saben que también los periodistas ayudaron a eso, a que la Corte por fin entendiera que tenía que revisar. Y la Corte está revisando, entonces ese también va a ser un buen momento para demostrar que la inocencia está comprobada. Él espera, sin embargo, que la Corte Suprema de Justicia lo exonere de toda culpa en la muerte del locutor Emeterio Rivas Rivas. Bueno, eso no se lo decía a nadie, son 100 años y tu cabeza le mete en telaraña después de tanto tiempo y uno pensar que notar tanta injusticia, a lo último como que decir buenos días por algo. Y por algo era para que se deje entender que hay gente tan hermosa, tan humana y tan buena en Barranca Bermeja que merece seguir viviendo para seguir existiendo. Agradeció a Ardila Torres los gestos de solidaridad y apoyo que siempre ha tenido y que le dieron valor para seguir viviendo. Y hay demasiados amigos, demasiados, y de eso me di cuenta. Le cuento que eso es lo que uno lo invitaba a seguir viviendo, porque es que en medio de eso uno también piensa que debe dejar de vivir, de existir. Pero cuando uno ve esa cantidad de gente como usted, como cantidad de personas ahí que, si me pongo a nombrar, es cantidades de todos los barrios, de empresas, de todos los lugares, de todos los hogares barranqueños, que uno dice, uy, no merece seguir viviendo y seguir. Y me cuento que ese es el hábito de vida que tengo, porque gracias a muchos amigos que han estado siempre presentes. En horas de la tarde de este viernes se ha cumplido y se ha hecho efectiva la orden del juez de penas dictada a principios de esta semana.